En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, venimos preparándonos a las horas santas de reparación al corazón de Jesús, conociendo la realidad para aquello que fuimos creados. Venimos dando cita al Catecismo de la Iglesia Católica de la mano de nuestro querido obispo, Monseñor José Ignacio Munilla, en el que nos muestra ya en el número 260 cuál es el fin último de toda la economía divina, que no es otra que la entrada de las criaturas en la unidad perfecta con la bienaventurada Trinidad. Ya nos lo anuncia el apóstol San Juan en el Evangelio 17, 21, 23. Esa unidad perfecta, hermanos, se le da a conocer también en la última cena, cuando nuestro Señor le dice al Padre, yo en ellos, tú, en mí le dice al Padre Eterno, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Esta distinción, hermanos, nos lleva a la conclusión de que la santidad humana se encuentra mencionada en el catecismo de la Iglesia Católica. Pero da un paso más. El apóstol San Juan, en el Evangelio, nos dice que desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esta es la distinción, hermanos, en que nos da a conocer esa diferenciación entre la santidad humana basada en la gracia y las virtudes y la santidad divina. La Santísima Trinidad habita y puede obrar en la criatura si ella, la criatura, permite a la divinidad Obrar en unidad de acto. Una cosa, hermanos, es habitar y otra es llegar a la unidad perfecta con ella. En el numeral 295 nos dice que La creación, nuestro Señor, el Padre Eterno, decide llevarla a cabo para hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Por lo tanto, hermanos, Somos conscientes del designio de Dios para la criatura, esa unidad de vida que nos permite, hermanos, poder vivir con nuestro Señor, sus misterios, su vida le permite a nuestro Señor repetir con nosotros, en nosotros y nosotros con Él, todo lo que Él ha llevado a cabo. Es esta unidad, hermanos, bajo el consentimiento de la criatura, la que permite al Redentor no solo habitar, en el alma, sino obrar unido a la criatura. Esa unidad de la naturaleza divina, del mismo Redentor, unida a la naturaleza humana de la criatura, que está dispuesta y decide libremente dar vida al redentor produce hermanos esa unidad de la que nos habla el catecismo de la iglesia católica somos templos del espíritu santo dice el apóstol san pablo templos que simbolizan algo sagrado no es la casa es el templo del espíritu santo Somos hermanos, en definitiva, sagrarios que contienen al Redentor y que concediéndole libremente que participe de nuestros actos, llevamos a cabo con Él y Él con nosotros. toda su vida, estados y misterios. Así, hermanos, en esta hora santa podremos tener conciencia y conciencia de lo que queremos dar al Redentor, pues uniéndonos a Él de forma consciente. Estamos participando de los efectos y obras que llevó a cabo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.